La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La importancia de la hora del juicio. Seguimos en Apocalipsis, ahora en el capítulo 14 y el versículo 7, que dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué es importante que, justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel habla del juicio de Dios? ¿Será de mucha importancia o hay relación estrecha? Veamos. En primer lugar, el Evangelio y el juicio son parte del mismo mensaje del primer ángel y están, por supuesto, inseparablemente entrelazados. En segundo lugar, si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. El Evangelio eterno es nuestra única esperanza. En tercer lugar, durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible por salvar a cada ser humano. En cuarto lugar, el juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Es decir, dice algo de su amor y también de su ley. Y en quinto lugar, el juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. Y sabemos que si el problema es el pecado, la solución es el Evangelio eterno, es decir, Cristo Jesús. Por eso cobra importancia hablar en este momento de la hora de su juicio. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Y para eso debe haber un juicio justo. En nuestro caso, es decir, quienes hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, el Evangelio es nuestra única esperanza. Aferrémonos siempre a Jesús. Y lección número 2. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en la forma en que administraba el universo. ¿Qué hizo Dios? Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz. Pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Que tú y yo podamos decir, como dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Que Dios te bendiga. Soy Eber Robledo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.